Bienvenidos a todos ustedes a una nueva entrega de Asunto Político por la pantalla del 3, el programa final, el programa que cierra esta propuesta televisiva que comenzaba en el mes de abril y que presentaba cada lunes a partir de la hora 20 lo que tiene que ver con las propuestas, con la realidad trascendental de la política, de la sociedad, de la economía, de Bolivia y también de toda la región. No solamente, como decimos siempre, transmitido a través de la pantalla, la señal local, de la televisión local, sino también lo que responde a Canal 20 de la ciudad de Villa María, Canal 6 de Uncativo y también Canal 6, la emisora que está en la ciudad de Villa del Rosario, para que podamos difundir hoy un programa importante, diría yo histórico, porque va a ser transmitido no solamente por la señal televisiva, sino también a través de la plataforma de video online, streaming, vía streaming de YouTube. Podés buscarlo a través de tu celular, de tu tablet, a través de tu PC. Lo que podés buscarlo como Cairo Producciones, vas a encontrar lo que tiene que ver con el canal de difusión de toda la programación del 3 de la televisión local de Oliva y vas a encontrar la transmisión en vivo y en directo. Hoy con el debate. Primer debate en la previa de lo que será un año electoral muy, pero muy importante, un año electoral que se va a vivir casi con el champán y también el dulce, el pan dulce. ¿Por qué? Porque prácticamente la fecha electoral fijada por la provincia de Córdoba, el 12 de mayo, hace que la campaña electoral comience en Oliva ya a partir de febrero, marzo, porque seguramente la elección, casi confirmado, aunque no lo podemos decir de manera oficial, el oficialismo a nivel local lo va a plantear para el mes de abril, lo que significa que una campaña electoral ya comenzará seguramente los primeros días de abril o comienzo del mes de marzo, luego de la presentación oficial que se hará seguramente a través del Consejo Deliberante, en la misma palabra, en la misma declaración que brindará la primera semana de marzo del 2019, en la apertura del Consejo Deliberante, lo que tiene que ver con sus sesiones ordinarias. Tenemos tres candidatos, sí. Usted me dirá, bueno, pero hay más fuerzas políticas en Oliva. Sí, usted tiene razón. Pero va a haber varias sillas vacías. Varias sillas vacías en el debate de la fecha porque no va a haber varios candidatos, o por lo menos no están definidos en el caso de algunas fuerzas, pero otros que ya están definidos como candidatos que no van a estar presentes. Unidad Ciudadana todavía no ha definido su candidato, lo ha expresado de manera pública, no va a estar representado en el foro de debate, por lo menos esta primera edición que estamos desarrollando aquí en la pantalla del 3. Tampoco estará un candidato definido en Unión por Córdoba, porque no lo tiene. No tiene hoy candidato el peronismo local, que responde al gobernador Juan Schiaretti. No hay candidato. Y quizás el punto más llamativo es que el candidato del oficialismo local, el candidato del PRO, el candidato de la Alianza junto con el Frente Cívico y también con el Partido FE. Estamos hablando del contador Javier Prena, hoy secretario de Gobierno Municipal, ya confirmado por el mismo Oscar Tamis como candidato para lo que va a ser la próxima elección en el año 2019, no está presente. No va a compartir con los candidatos de la oposición esta mesa de debate. Llamativo, llamativo. Porque no está presente en el piso, no va a participar de este debate y ha mandado una nota, un escrito a la producción y también a quien les habla de las razones o fundamentos por el cual no estará presente en el piso de asunto político. Estuvo durante el año, pero realmente era muy valiosa la posibilidad de poder tener un representante del oficialismo en esta charla, en este debate, en esta presentación de ideas, pensando lo que será el debate electoral seguramente mucho más fuerte en el año 2019. Vamos a pasar a compartir la nota, si a usted le parece, de lo que decía en su presentación de lo que, por qué no va a participar de este debate que ha comenzado hace unos instantes nada más y que ya vamos a estar presentando los candidatos de las diferentes fuerzas políticas que seguramente estarán dirimiendo lo que será el futuro de Oliva hasta el año 2023. Voy a empezar a comenzar, voy a leerla completa la carta para que ustedes puedan saber y conocer un resumen. Creo que no ayudaría en este caso, es necesario conocer palabra por palabra lo que dice el candidato del oficialismo local a la producción del programa Asunto Político de El 3 Oliva, de mi mayor consideración, dice la misiva, en mi carácter de candidato a intendente municipal en el periodo 2019-2023 y en respuesta a vuestra invitación al debate Ideas para Oliva, hago saber a ustedes que agradezco la convocatoria a un espacio de disenso que considero de trascendental importancia
para la construcción cívica y democrática de una comunidad, pero es mi voluntad no participar en esta oportunidad. Y comienza allí los fundamentos. Fundamento esto, a mi humilde consideración, en el hecho que para llevar adelante un debate de ideas o proyectos responsable, los mismos deben prever una consideración precisa de la fuente de los recursos o gestiones tendientes a concretarlos, que consideren la realidad económica del país para que no se transforme solo en ideas vagas, sin sustento o imposibles de concretar. Voy a querer escuchar a los candidatos que van a estar en el debate qué respuesta dan ante esto. Creo también fundamental que quienes nos sentimos a futuro a expresar nuestra visión, planes de acción y compromiso electoral, debemos tener la certeza y definición que participaremos como candidatos confirmados. También queremos escuchar la opinión de los presentes en el piso después. Y no solamente como titulares de un deseo o un anhelo personal. Por último, y abonando la idea anterior, no creo oportuno el debate en los términos propuestos, ya que estamos a las puertas de elecciones internas dentro del espacio de Cambiemos, por lo que es probable que algunos de los candidatos, ¿sí?, estarán obligados a participar de un proyecto como sin haber previamente analizado y discutido con los equipos de trabajo de cada espacio la visión de futuro que cada candidato ofreceremos a nuestros vecinos. Asimismo, hago saber y reitero mi intención de participar de un debate de proyectos a futuro con quienes sean formalmente designados candidatos, vuelve a referirme a todo esto, en pos de el respeto que nos merecen los vecinos de esta ciudad. Muy bien, bueno, allí está parte de lo que, o prácticamente todo lo que es el texto de esta misiva enviada por el contador Javier Prena, candidato ya confirmado por el oficialismo que no va a estar en este debate de ideas 2018. Seguramente habrá otras ediciones en el año 2019. Usted sacará sus propias conclusiones. No queremos influenciarle a usted, querido televidente, a aquel que nos observa a través de las redes sociales, a aquel que está siguiendo la transmisión a través de YouTube. Usted puede sacar sus propias conclusiones. Firmada con el número de DNI del mismo candidato Javier Prena, el por qué no está presente en esta noche aquí en el debate, primer debate rumbo a la Intendencia 2019, donde participarán tres fuerzas políticas de nuestra ciudad, y seguramente, obviamente, en el año 2019 tendremos más propuestas y esperemos ya, seguramente, esperemos que estará el candidato del oficialismo en el piso en otras ediciones posteriores. Vamos a buscar la primera pausa bien cortita porque presentaremos a los candidatos. Comenzamos el debate. El primer bloque de debate tiene dos temas centrales para la ciudad de Oliva. Estamos hablando de salud y educación en Oliva. ¿Cómo la miramos en perspectiva 2019 hasta el 2023? Así que vamos a buscar la pausa. Quédate con nosotros. Seguramente tendremos un interesante programa. Ya comienza el debate. Ideas, la primera edición de estas ideas para Oliva 2019.